Baita, nola ez egun hon emateko etorri zaiten guztiei, bai getxoztarrak baldin bazeate edo bai kanpotik etorritakoak. Nik uste dut egokia dela inoiz baino beto hemen finkatzea ekimen hau azken batean oraindik etxun bertan oso ezaguna ez delako. Bizkaitik Fundazioa daukan hemen zentroa eta beraz netzako oso positiboa hemen kokatzea ekimen hau, ezta? Beraz, egun hon denoi. Eta lehenik eta behin nola ez eskerrak adieraztea Getxo Blogiko kide guztiei, azken batean Getxo Blogiko laugarren edizionetan zue guztiekin egoteko luzatutako gonbidapenagatik eta beraz zue guztiekin egoteko aukera emateagatik, ezta? Niretzako importantea da, dudarik gabe aurten be zuekin, zue guztiekin egotea. Are gehiago 2009an jaiotako ekimen xume hori poliki-poliki baina asendo hasten ari delako ikusita, gure inguruan blogger munduaren topagune referente garbia bihurturik eta hori azpimarratu egin behar da. A la vista está, yo diría que aquella pequeña criatura que alumbrasteis desde Getxo Blog en el 2009 va cogiendo cuerpo, ¿no? Y va cogiendo consistencia, como lo acredita la realidad de esta su cuarta edición, yo diría que más rica que en contenido que nunca. Y su misma celebración en estas magníficas instalaciones del Centro de Conocimiento de la Fundación Bizkaitik, que, como decía antes, todavía incluso en nuestro municipio no es suficientemente conocido, ¿no? Por tanto, yo creo que más que nunca es interesante su ubicación, la ubicación de esta iniciativa también aquí, ¿no? Un centro, como decía Ivonne, concebido para trabajar en la puesta a disposición de la ciudadanía de la administración electrónica y que además constituye la expresión máxima de la apuesta de Getxo por la dinamización económica vinculada a las actividades de futuro. ¿Dónde mejor, diría yo, por tanto, que este magnífico espacio integrado conjuntamente? Yo os invitaría a que os paraseis un momento y viseis ese conjunto arquitectónico único que configuran el Palacio Baqueder y este Centro Nuevo del Conocimiento. Ese espacio conjunto integrado, como decía, por el espléndido y rehabilitado Palacio Baqueder, lo tenéis allí. Una joya arquitectónica de comienzos del 20, diseñado por Luis Elizalde y reformado posteriormente por Manuel María Smith. Y esta magnífica y moderna propuesta arquitectónica del siglo XXI, donde mejor, por tanto, para celebrar esta cuarta edición de Getxo Blog, ¿no? Una iniciativa, Getxo Blog, que surge, y quiero subrayarlo además, de la propia sociedad civil getxostarra, ¿no? De la inquietud, de la pasión y del compromiso de un grupo de vecinos y de vecinas por compartir, por participar, así lo ha dicho Mikel, por explorar y por disfrutar de las múltiples posibilidades que confiere el mundo de Internet y de las redes sociales. Y con ello también, y no menos importante, por potenciar la imagen y la realidad de nuestro pueblo de Getxo en la red. Mi reconocimiento, por tanto, en mi condición de alcalde, por esta labor que manifiesta o pone de manifiesto la realidad de una ciudadanía inquieta y viva como la getxostarra, que impulsa proyectos e iniciativas que en muchas ocasiones van por delante de las propias instituciones. Y también mi reconocimiento en mi condición, como no, de humilde blogger, por la oportunidad que nos confiere a todos y a todas de conocernos y de compartir experiencias en torno a nuestra pasión compartida, ¿no? Yo diría que de eso se trata, en definitiva. De hecho, blog se trata de disfrutar de lo que nos une y de aprovechar también de una jornada concebida para combinar, yo diría que magníficamente, trabajo y ocio. Nada más, es que recasco que aprovechéis esta jornada magnífica y que disfrutéis también de todo lo que nuestro municipio ofrece, que es mucho, ¿no? Es que recasco.